por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para Venezuela, hola República Dominicana, América, bienvenida a esta segunda emisión de ¿Quién baila mejor? Que será además una gala dedicada al género del pop. Leonardo, para mí como siempre un gran placer y un gran honor poder compartir contigo este gran escenario de Super Sábado Sensacional y saludar a toda nuestra gente de Venezuela y República Dominicana. Gracias. No, señor. El placer es mío, el honor es para toda Venezuela, que además tiene un cariño increíble la gente en la calle. ¿Qué es eso? Bonnie, ¿qué es esto? Es para que me beses la mano, chicos. Gracias. Yo te quería besar la mano, pero cuando vi, ¿qué es esto? Qué sencillez, ¿no? Qué sencilla, ¿verdad? Qué sencilla. Gracias. Está Bonnie. Bueno, mi amor, vamos a comenzar por hacer un pequeño recuento de lo que sucedió esta semana. Ayer los participantes tuvieron su primera despedida, Bonnie. ¿Qué momento tan...? Bueno, déjame decirte que Nuri, de la Selección de República Dominicana, nos abandonó, así que yo quiero mostrarte a ti, a toda Venezuela y República Dominicana, cómo fue ese momento. Vamos a recordar. Eliminada. ¿De quién baila mejor? Nuri. Nuri nos abandona el día de hoy. Gaby continúa en el reality show ¿En quién baila mejor? Tiene su selección y la acompaña. Estamos compitiendo Dominicana contra Venezuela en una gala que se hace los sábados. Pero la convivencia de 24 horas dentro de una mansión, dentro de unos salones de ensayo, no te separan como ser humano. Este reality, más que una competencia de baile, yo lo veo como resistencia psicológica, porque nosotros llegamos con un sueño de ganar una meta de quién baila mejor, pero ya los dos días, las dos selecciones, estamos súper compenetrados. A los que no les guste la gente llorar, lamentablemente lo van a ver mucho. La voy a extrañar mucho. Ella como persona, su característica, su personalidad, es como que se va a sentir mucho. Así que Venezuela, prepárate. Es lo único que le puedo decir. A pesar de ser eliminada, orgullosa de mí, porque soy una bailarina. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente en Venezuela hay una gran cantidad de habitantes más que en República Dominicana. Y sucede que si no hubiera sido por los habitantes, yo no hubiese sido eliminada hoy. Y ya. La verdad que es un golpe muy fuerte para nosotros, República Dominicana, como delegación, que se nos van integrante, número uno. Pero eso no quiere decir que nos vamos a caer, porque yo le aseguro, como me llamo Carlos Gómez, como bailarín que soy, que la semana que viene sea un venezolano. Si toca conmigo, la macó, porque Carlos Gómez viene con rabia. Bueno, ¿cuántos comentarios? Quedaste sorprendido, yo quedé, como diría Doña Comercinda, impactado. Estupendo. Fíjate que todos los participantes, tanto de República Dominicana como de Venezuela, estaban bien afectados, ¿no? Los muchachos muy conmovidos, sí, por la partida de Nuri. Y después, la actitud de Nuri fue así como que me voy, pero yo no me debí. Bueno, Nuri solamente es pequeña. Déjame decirte, Leonardo, que también hay otros momentos que pasaron en la mansión que quiero compartir con todo el público y contigo también. Vamos a ver estas imágenes. Me dieron esa camisa pavosa. Estamos orgullosos que tú seas parte de nosotros y recuérdate que nosotros somos 10, pero en realidad somos uno. Físicamente te va, moralmente te queda con nosotros, toma. Ustedes, para mí, son muy valiosos. Usted va a tener su final, nada dura para siempre.
cómo eres y, please, no cambies por nadie. Lamentablemente fue el final del reality, no de nuestra amistad. Y no me interesan los tres puntos, que te quede claro, tú no eres culpable. Tú hiciste lo que hiciste por este país, igual que nosotros lo haremos, ¿eh? Sales grande de Venezuela y llegas grande de Dominicana. Hoy no caíste, sino que te toca volver a nacer. Que Nuri dejó la mansión, además dejó un recuerdo muy hermoso entre todos los participantes, entre todo el público. Yo quiero, por favor, enviarle un aplauso desde aquí, desde el estudio de Super Sábado Sensacional, porque como ella lo dice, eso es solo el comienzo de una carrera. Es un sueño que comienza, una muchacha muy joven y con mucho talento. Además, Leonardo, algo importante que tenemos que decir es que tanto los venezolanos tienen fanáticos en Dominicana, igualmente los dominicanos en Venezuela. No me parece que porque haya mayor población aquí se ha dado mayor apoyo. No es así. Yo creo que se está buscando y el público también es bastante objetivo. ¿Quién baila mejor? Simplemente. Claro, además yo voy a Venezuela, por supuesto, porque es mi país, pero yo tengo mi favoritismo en República Dominicana también. Yo igual, yo igual, yo igual. Yo voy a ti. Yo a ti, baby. No, ¿por qué? Ay. Bueno, hoy vamos a comenzar a vivir las emociones en este escenario y nos acompaña una persona que también es parte de este proyecto, que está junto con Joni llevando las riendas del programa durante toda la semana. Ella va a estar en Los Camerinos. Con Cris y Neomar, Caterina Valentino, ¿cómo estás? Bienvenida, Caterina. Muchísimas gracias, Leo. Joni todavía aquí viviendo las emociones de este opening sensacional. Me encuentro con la primera pareja que va a estar en esta gala pop. Se trata de Cris, ellos están cambiando, desvistiendo, y se trata de Neomar. Cris, en la primera gala saliste favorecida. ¿Cómo piensas que te va a ir en esta gala? Con el favor de Dios, muy bien, así que pienso dejar mi corazón ahí en el escenario cuando Dios lo permita, así será. Neomar, en tu caso, la primera gala no fue tan buena. ¿De qué te vas a valer para que el jurado te dé el puntaje que te mereces? Gracias a mis coreógrafos traigo energía, talento, efectos visuales, elementos visuales, swing, técnica y nada, vengo arrasando. De todo, pues Leo, está todo listo para que estos chicos se vayan al estudio de Super Sábado Sensacional arrasando. Bueno, hay una energía increíble, los muchachos ya se están preparando, el escenario está listo, las luces están listas, las cámaras del director, Joni, que está más bella que nunca hoy, Caterina. Gracias. En el camerino. ¿Qué falta, Joni, para comenzar? Ay, falta mucho más, así que no se muevan porque seguimos con todas las emociones de esta segunda gala pop. ¿En quién baila mejor? El Super Sábado Sensacional, ya venimos.